pues sí, es un tema que estamos viendo muy de cerca por la fecha. Bueno, el amor, tú sabes que en la ciencia siempre se busca explicar todo, ¿no? Investigan hasta que logran pues dar con cuáles son las causas o el por qué se producen ciertos eventos, y el amor no escapa a esto. Entonces, en cuanto al amor, pues sí se han logrado avances muy importantes, se han descubierto cosas muy interesantes. Entre esas, pues uno siempre piensa en el amor y ubica el corazón, ¿no? El corazón como un órgano en el pecho, pero realmente el órgano que interviene en el amor es el cerebro. Entonces, en el cerebro donde se dan toda una serie de cambios, de modificaciones a nivel bioquímico que tienen que ver con el amor, con el afecto. Tenemos elementos muy importantes, quizás uno de ellos el más importante es que siempre hay ese contacto a la distancia y surge con la mirada. Por eso uno siempre dice que el amor surge a primera vista. Pero en realidad luego se van dando aproximaciones y intervienen otros órganos de los sentidos, como el olfato, el tacto, y de alguna manera eso hace más próxima la relación. Tenemos elementos importantes como que una vez que se produce el contacto con la persona amada, pues sí se empiezan a generar cambios a nivel cerebral. No es una sola área la que interviene, sino muchas áreas, y trabajan de forma armónica, sincronizadas, áreas pues muy variadas, pero entre esas es muy importante el sistema límbico. Tiene que ver con las emociones, la sensación de placer, de bienestar, el hecho de querer volver a ver la persona nuevamente, y esto pues se va recogiendo información pues proveniente de todos los órganos, los sentidos. Por eso es tan importante a veces el ver a la persona, el olor que genera, el que nos recuerden ciertos eventos, ciertas canciones nos recuerdan a la persona, no solo por el momento de verla, sino toda la información que vamos recogiendo de ella y que queda almacenada en nuestra memoria. Hay una memoria afectiva y por eso es tan importante tanto verla como luego recordarla. Pero luego se presenta una serie de sustancias que se liberan en nuestro cerebro, que son llamadas neurotransmisores. Son la dopamina, la serotonina, la oxitocina, y cuando ellas se liberan, pues generan simplemente la sensación de bienestar, de placer, de agrado, y en conjunto todos estos elementos, pues lo que buscan es que se repita otra vez el encuentro con esa persona. Se generan muchísimos cambios, no solo a nivel cerebral, como te mencionaba con los neurotransmisores, sino también a nivel físico. Hay un aumento de la frecuencia cardíaca, la frecuencia respiratoria, incluso aumentos de la tensión arterial, aumento de la temperatura, dilatación pupilar, y todo esto pues en conjunto hace que la persona pues sienta esa sensación agradable en el cuerpo. De alguna manera, por eso busca siempre repetir la experiencia de ver nuevamente a la persona que ama. Tenemos que no solo es la parte bioquímica, como mencionaba, que lo pudiéramos separar, sino es un conjunto de elementos, de cosas, y entre esas, pues en última instancia, siempre lo que se busca es buscar una pareja, y si lo vemos desde el punto de vista evolutivo, es como la permanencia de la especie, ¿sí? La búsqueda de la pareja para la procreación. Por eso siempre han hecho estudios a ver cuál es la persona que termina siendo más atractiva. Siempre se tiende a buscar aquella persona que busque o que goce de buena salud, que tenga, quizás han hecho estudios acerca de la simetría del rostro. Mientras más simétrico sea el rostro, pues parece ser más atractiva, que guarde mejor proporción entre las partes de su cuerpo. Entonces, de alguna manera, todo esto es para mantener la especie. Sí, bueno, sí, de alguna manera hay una selectividad porque se busca justamente esa serie de características que tú sientes que te ubican a esa persona y que la separan del resto de las personas. Son como características o cualidades que tú buscas en esa persona en especial, y por eso de alguna manera hace que sea esa la persona que te interesa, a la cual tú quieres aproximarte, y de alguna manera pues la intención es que cuando surge el amor pues es recíproca ese interés. Bueno, yo pienso que siempre hay cosas que descubrir, pero bueno, mientras tanto, en esa búsqueda, pues se va disfrutando de lo que conocemos hasta ahora. Y no solo la teoría o lo que podamos hablar de llevarlo a algo tan bioquímico, pues más allá de eso, es la experiencia muy subjetiva, muy personal, única de cada uno de nosotros y que termina siendo pues placentera. Bueno, eso es bastante complejo, bastante complejo porque influyen muchas cosas, influyen muchos elementos. No podemos decir que sea un solo elemento el que nos hace elegir una pareja, influyen muchísimas cosas, quizás nuestras creencias, quizás nuestras enseñanzas en el hogar, lo que esperamos de esa pareja. Realmente es mucho más complejo, entonces ya es como un caso particular de cada quien. Bueno, no, quizás aportar de que bueno, siempre pensamos en el amor en la parte de pareja, pero el amor no se limita solo a la pareja. Siempre debemos identificar ahí amor hacia los padres, los hermanos, los hijos, los amigos, y de alguna manera pues siempre pensamos en el día del amor y la amistad pues como un día, pero no es un día, son todos los días de la vida.